Hola, muy buenos a todos. Soy Dipper y vengo a hablaros de. En este caso, voy a hacer un pequeño mezcla entre las doradas y las que son legendarias. Y vamos a empezar por esta carta dorada de Shadowcraft. Dead Moroth es una carta de coste 5 que tiene 5 de ataque y 7 de defensa. Es una carta que tiene unas estadísticas muy bien por encima de su coste. Y además, su habilidad, teniendo en cuenta que Shadowcraft tampoco es un gran impedimento ni un, ni un pago demasiado costoso. Porque lo que haces es destruir todas las criaturas aliadas que sean Shadowcraft. Por lo tanto, las neutrales quedan totalmente excluidas. Y te curas uno de vida por cada uno de ellos que hayas destruido. Recordemos que las neutrales, cuando mueren, no tienen las words que importen para Shadowcraft, pero sí las de Shadowcraft. Por lo tanto, estaríamos explotando las habilidades de las Words totalmente gratis. Al mismo tiempo que nos estamos curando. Es una carta super worth it. De coste 4 en Forestcraft tenemos. Esta carta que es un 3-3, que sus estadísticas nos dan totalmente igual, porque lo que buscamos es su efecto. Porque siempre que entre un hada en juego, le das un más uno al ataque y tormenta hasta el final del turno. Por lo tanto, esas hadas van a tener dos de ataque y van a estar pegando la cabeza todo el puto rato con este tío. Este tío lo bajas por coste 4 y en turno 10 le vas a cascar fácilmente las 6 hadas. Muchas de ellas llegarán a la cara. El resto limpiará la mesa. Será una tormenta de aditas. Porque no gastas evoluciones. Y encima las bufas. Es una brutalidad de carta. Y sobre encima tenemos a la otra. Que es esta neutral. Que tiene ambos. Que cuando entran criaturas en juego. Les das ataque. Pues mejor todavía. Pero para cartas que son un retrasito. Tenemos a esta. Que es una carta de coste 6. De Bloodcraft. De Bloodcraft. Que en lugar de hacerte daño a ti cuando robas, porque te hace robar dos cartas, que cuesta 6, tiene 5-5 cinco, cinco, y robas dos cartas, ya solo por el coste efectivo es la leche. Pero si lo que estás robando son cartas neutrales, aún encima le pegas dos a la cara al rival por cada neutral que has robado. En un mazo en el que tengas muchos neutrales, esta carta estás robando dos, es un 5-5, cinco, cinco. y aún encima, si robas dos neutrales, le pegas cuatro. Es una brutalidad. Puede ser un finisher. Puede ser un, una carta que te haga profundizar en el mazo. Te recupera. Es brutal. Es brutísima esta carta. Pero al igual que esta otra. Porque es una carta de coste 2 dos, con 2-2 dos dos de estadísticas. O sea, perfectamente pagada. Y sin gastar puntos de evolución ni nada, solo de fanfare, te proporciona durante un turno la habilidad del talismán legendario de Swordcraft. Es brutísima porque te va a ayudar en un turno en Heavencraft a que no te deleten. De contra un mazo de Satán, pues la juegas y sabes que en un turno no te va a matar. Contra un mazo de OTK, lo mismo. Porque te dice 3 al turno. Ya, pero es que OTK eh, con el te pega una hostia que te, que te destruye vivo. Así de simple. Y es que esto no para con las cartas que son doradas. En este caso tenemos una carta de coste 7 que vale es un coste muy muy alto para un 4 o 5, pero es que da totalmente igual, porque al jugarla petas algo, destruyes algo, es un peta bichos, Muy importante esa segunda parte, porque destruyes cualquier cosa, no solo criaturas. Y aún encima gana tormenta si tienes la venganza activa. O sea, en early no la vas a jugar, porque es un coste 7. Pero en mid-late Game de la partida va a tener muchísima importancia a criaturas como esta. Y no hay que menospreciar sus 4 daños a la cara si tiene tormenta. Pero ya bajando los estándares de cartas buenas, vamos a una carta que ya es normal tirando incluso a mala, a no ser que tengas un buen combo o un mazo con mucha sinergia. En este caso tenemos a Rapunzel. Es una criatura de coste 3 que tiene 2 de ataque y 5 de defensa, sin habilidades defensivas. Porque sería normal en una carta con estas estadísticas. Y no puede atacar a no ser que otra criatura nuestra ataque antes que ella. O sea, iniciativa cero. Es una cómoda y una vaga. Esta no se mueve a no ser que le estén tirando con una correa. Y en Shadowcraft tenemos a esta carta de coste 2 dorada. De coste 2. Es que... Que sea de coste 2 me parece una brutalidad. Porque su habilidad tiene una sinergia con las cartas de costes muy altos brutal. Porque lo que haces es, cambias a una criatura neutral, la conviertes en Shadowcraft. Así del tirón. Y cuando muere, tiene un Last Words. Que es que se invoca a sí misma otra vez. Esto para quitarte de encima a un bicho de que sea un. Por ejemplo, el 13-13 típico de, de mazo de Satán. Logras quitártelo de encima. O cuando está a puntito de perder toda la vida, dices, ¡pam! Eh, si me lo matas, vuelve. Y eso teniendo en cuenta criaturas que no tienen ninguna habilidad. Pero, por ejemplo, un Israfil. A un Israfil que siempre que ataca es worth it. Porque pega 8 daños a donde él quiera atacar. Más 2 a todo lo demás. Cuando estás a punto de matarlo, que es un 8-8. Después dice: Pues mira, va a volver. No va a ser fanfare. Porque no lo juegas desde la mano. Pero, joder. Que tienes otra vez al 8-8 ahí dando por culo. Y ya no solo. Y Rafil. Hay muchísimas cartas neutrales. Por ejemplo. Lucifer. Que te cura todos los turnos. Que siempre es un dolor de huevos. Pues aquí tenemos una carta que va a hacer mucha sinergia con Lucifer. Y ahora vamos a ver a Héctor. Héctor. Si no me equivoco. Y viendo cómo es todo el tema de ilustración. Debería ser el de Troya. Pero... Mmm, yo recuerdo que era más guerrero físico que, que arquero. Pero bueno. Esto es un cuento de hadas. Al fin y al cabo le pueden hacer lo que quieran. Y la ilustración es muy griega. Solo puedo decir que es muy griega. Día del orgullo, llegué, guiño, guiño. Es una criatura de coste 5, 4-4 con guardián. <laughs> guiño, guiño. Y de fanfare, hace 3 de daño a un enemigo. <laughs> ya, pero tiene una condición: que tienes que tener tres cartas neutrales en la mano. No es una condición muy difícil de conseguir, puesto que él mismo es neutral. Entonces puede estar en un mazo full neutrales y hacer su función. Y encima estaría más que apagado, porque ya solo con War un 4-4 por cosa 5, yo considero que está muy bien pagado. Pero si encima puedes llegar a pegar tres de daño a donde tú quieras, pues mejor que mejor. Cuesta solo un punto más que el hechizo neutral que pega tres daños a donde a donde tú quieras, y encima es una criatura 4-4 con guardián. Es brutal. Y este guerrero sí que es brutal. Porque, primero de todo, es un oficial de su Warcraft. Al ser oficial, le afectan todos los bufos de los comandantes que proporcionan las auras estas de bonificadores y los bonificadores directos a las criaturas que son oficiales. Y es, por coste 5, igual que Hector, pero en este caso tiene un punto menos de ataque y a cambio tiene bane Bane es una brutalidad en una carta con Guardián porque siempre va a cumplir su función y tiene 4 de culo por lo tanto, no es banishable a no ser que entre en combate, y al entrar en combate pues ya ha cumplido toda su, su función pero es que, ahí no acaba la cosa si lo evolucionas no solo gana la mitad de las estadísticas de una evolución completa que ya es, poner este 5 de culo en una carta que tiene esas dos habilidades es que encima, siempre que esta criatura ataque a un enemigo, lo destruye antes de que él le haga daño. O sea, tiene la mirada de Medusa. Él atacando. Y es una criatura con guardián que tiene Bane. Es eso, mata lo que quieras. Ponme algo delante, yo lo mato. No te preocupes. Y encima tengo 5 de culo, por lo que puedo hacer varios combates. Es brutal. Y aunque de primeras esta carta de Runecraft no parezca tan brutal, no tiene nada que despreciar, porque es una carta de coste 5 con 3 de ataque y 6 de defensa que tiene una evolución parcial solo gana más uno, más uno pero eso nos da igual de buenas a primeras, porque de fanfare ya directamente hace daño a una criatura, que es x donde x es el número de cartas neutrales en tu mano estamos en el meta en el que va a haber un montón de neutrales así que eso no nos, no nos debería preocupar y con runecraft menos pero es que aún encima tiene con el lance de 7, que no está muy distante, que es coste 5 a 7, se evoluciona gratuitamente. No gastas punto de evolución. Eso es importantísimo. Y además es que gana tormenta. No es que gane rush, gana tormenta al estar evolucionada. Eso es brutal. Que una carta al evolucionar, en lugar de tener el rush que tiene todo el mundo, gane tormenta, pues le pagan completamente la falta esa de ataque. Es brutal. Sinceramente. Y para ERRITE tenemos esta carta, el Master Mague Levy, de coste 6. Es un coste bastante grande, pero es un 4-4, no está nada mal. Que si lo juegas en un mazo normal, o si no tienes los Sea Sigil apropiados, hace 3 de daño a un enemigo, al que tú quieras. Pero, si lo juegas y hay un talismán en mesa, que es súper fácil en un mazo de ERRITE, hace 3 de daño a todos. A todos. Es como el hechizo que hace 3 de daño a todos. Pero es que en este caso solo afecta a los enemigos y es una criatura por coste 6. Que tiene 4-4. Es brutísima para un mazo de ERT. Y si me tocan 3, lo jugaré en el mazo de ERT y arrancaré con el mazo de ERT. Porque me parece muy muy bueno. Y con esto y dos cartas más, yo creo que el mazo de ERT podría llegar a bastante alto. Y os acordáis que yo estaba diciendo de que en esta expansión, en la de eh, Wonderland, nos van a hacer robar muchísimas cartas. Vamos a estar siempre con la mano llena. Y esta es una de esas cartas que nos va a favorecer a ello. Porque es una carta de coste 5. Que tiene 3 de ataque y 4 de defensa. Pero eso no nos importa un pepino. Porque al jugarla robamos una carta. No perdemos profundidad de mano. Profundizamos en el mazo o encima. Y le da un mufo de más uno más uno a un aliado que tenga al lado es neutral puede estar en cualquier mazo por lo tanto siempre va a encontrarse alguna función es un bufo es un robo y es una criatura siempre va a estar siempre y cuando sea neutral y aquí tenemos una carta que a mí teniendo en cuenta que yo he jugado mucho el rite del mazo defensivo me gusta mucho esta carta porque es un hechizo dorado de runecraft de coste 2 que te pone un guardián en la mano pero si pagas el enlace de 6 que no está nada mal, pagar el enlace de 6, te pone otros 2. Recordemos que los conjuro guardian cuestan 2 jugarlos. Entonces, has invertido 6 en tener 3 hechizos que te cuestan 6. Son 12 manás, sí. Pero es que te va a hacer bajar el coste de la carta que al se spillboostea, el coste para robar. Y aún encima, si es el mazo de Arrite, porque esto se puede jugar en un mazo normal y corriente de Runecraft, y seguiría siendo útil. Porque son criaturas 3-3 con guardián, que son invocadas desde un hechizo. Pero en sí, si es un mazo de RT, es hiper worth it. Porque lo que haces es que esas tres cartas que te has puesto en la mano cuestan uno menos. No, no tengo palabras para esta carta en un mazo de RT. Esta, junto con la otra que he mostrado de RT, me parece un combo muy interesante. Y con Dragoncraft tenemos a otra de estas princesitas que le da cosas al rival. En este caso es una carta que tiene guardián de coste 3, que es un 5-6. Decimos, ¡guau! Tiene unas estadísticas burrísimas. Ya claro, <laughs> has leído la letra pequeña. Le pone un dragón, que es un 5-5, al rival. Vale, hasta aquí todo dices, joder, le he puesto una criatura. Sí, pero ¿y si tiene la mesa llena? El dragón ese desaparece, por arte de magia. Pero si la evolucionas, banices a un enemigo dragón. No te dice cuál. No te dice que tiene que ser el 5-5 que has puesto tú. ¿Eh? Eso es muy, muy bueno. Porque no tiene que ser él. Puede ser Bahamut. Y cambiar un Dragon 5-5 por un Bahamut, teniendo en cuenta que tienes un 5-6 con guardian <laughs> yo lo veo hasta worth it. La única pega es el tema de que gasta un punto de evolución. Y en Dragoncraft, pues. Si tienes Olivia, te importa un bledo las evoluciones. Pero en este caso. Yo creo que saldría hasta worth it si es un mazo de estos en los que merece la pena quitarse un dragón de delante. Y ahora pasaremos a las legendarias. En este caso vamos a empezar por una de las legendarias de Shadowcraft. Es una carta de coste 4 que tiene 4 ataque y 4 defensa y no puede atacar. Pero al comienzo de tu turno usas Necromancia 6 para poder evolucionarlo. Es una evolución que no requiere puntos de evolución. Vale que cuesta 4. Pero no está nada mal. Y además de todo ello, al estar evolucionando puede atacar, como debería ser, pero gana un Last Wars, que es que se invoca a sí mismo otra vez. La gente se puede olvidar de la carta esta legendaria que salió en pesos de Gods, que le quita el coste a la necromancia, pero viendo cartas como esta, puede que de verdad se empiece a jugar. Y eso me parece una cosa muy interesante. Porque se verían cosas nuevas en Shadowcraft, no el mid-race este de te lleno a la mesa de esqueletos y de zombies y te gano. No. Vamos a jugar con cabeza y con mazos que sean curiosos de ver. Y esta es una de las opciones que veo válidas. Como por ejemplo, esta carta que también es totalmente diferente a lo que solemos ver en Heavencraft. Es una criatura legendaria de coste 2, que tiene 1 de ataque y 2 de defensa. Y su habilidad es que cuando muere, tiene las words y se invoca a sí mismo otra vez lo único malo que pierde la habilidad y no puede ser infinito, pero pagando dos, tienes dos criaturas que tienen un ataque y dos de defensa en heavencraft, por lo que puedes ganar los trades en early, porque en late los mazos más poderosos que hay si les dejas crecer hasta el infinito son heavencraft y drowncraft, pues con esta carta puedes intentar ganar esa parte de la partida en la cual te deje crecer, me parece muy muy buena elección esta carta, como también lo es esta abominación, nunca mejor dicho. Es una criatura de coste 3 que es un 6-6. Vale que no puede atacar si no está evolucionado, pero si el número de cartas que tienes en tu mano llega a 9, entonces esta criatura hace 3 de daño a todas las criaturas enemigas, por lo que ya hace un montón de daño, y encima, al evolucionar, puede atacar. Recordemos que ha evolucionado, no es que le haya quitado la habilidad de que no pueda atacar, por lo que adquirirá rush, haciendo de esta carta una opción muy buena para limpiar todas las mesas que quieras. Y encima te queda un bichotron que tiene 6 de ataque. Teniendo en cuenta que lo estás jugando muy al principio de la partida. Y que es de Runecra. Que lo puedes jugar en mazos de estos de Earrite. Que te llenas la mano de los golems. Pues me parece una opción más que factible. Muy interesante. Y para interesante tenemos aquí a la bella y la bestia. En este caso no parece que estén muy enfadados. Porque la habilidad que tiene es bastante tosita De primeras se pone con más 2 más 2. Por lo que sería un 7-8 de base. Pagando 6. Si tienes 5 cartas en tu mano. Ya estamos hablando de que pagando 6 tienes un 7-8 en Forestcraft. Es una carta muy muy potente. Pero ahí no acaba la cosa. Gana resistencia al daño y a la destrucción por hechizos y efectos. Eh, muy interesante esa última parte. Si tienes al menos 3 cartas neutrales en tu mano. Si tienes la mano llena, esta carta va a entrar en la mesa y va a ser un dolor de huevos. Porque además tiene evolución completa. Se nos puede plantar siendo un 9-10. Pagando 6 solamente. Por tener la mano llena. Estaría rivalizando fácilmente con muchas otras cartas de las legendarias de las expansiones anteriores. Sobre todo con las de Tempest of the Bots. Que se caracterizaban por ser muy muy tochas en turno 9. Pues aquí tenemos una que es muy muy tocha. En turno 6 si quieres. Y gastas un punto de evolución. Y una cosa. ¿A quién le gusta la Lolis Kamikaze? pues al fairy dragon este le encantan porque de fanfare gana más x al ataque que equivalen al número de hadas que hayan muerto durante toda la partida en un mazo en el que estés fabricando hadas constantemente incluso podría llegar a jugarse el talismán de bronce de las primeras expansiones que te proporcionaba un hada todos los turnos solo para que este tío cuando entra en mesa sea un 15-4 o yo qué sé, un 24 si quieres, porque poder puedes, un mazo de ForestCraft dedicado exclusivamente a fabricar alitas. Y es un problemón, porque es un bicho como Bahamut prácticamente, que tiene un culo muy bajo, pero tiene guardián también, y para matarlo vas a tener que sacrificar a alguna criatura, o algún recurso importante. Eso sí, es de coste 2, por lo tanto no es un gran sacrificio jugarla en turno, yo que sé, turno 7 has pagado 2 y tienes un 5-4 con guardián es una aberración sinceramente aunque te hayan muerto solo dos hadas vas a tener por coste 2 un tío que es un 2-4 con guardián solo con dos hadas ya no nos pongamos a pensar en más hadas por ejemplo la hada esta que tiene que morir el hada del agua o el, el hada del arquito eh, más el hechizo este que pega 2 de daño y te pone 2 hadas, las pones en juego. Eh, bajas a la, la carta esta que cuando la evolucionas te pone dos hadas en la mano. Ya tienes ahí seis hadas. Este tío va a tener 6 de ataque se han muerto esas seis hadas. Es brutal. No es determinante, pero es brutal. Porque para determinantes ya tenemos a este bicho Tron. Que es una criatura de coste 10, neutral. Muy importante esa parte de que es neutral. Porque es un 7-7. Cuando entra en mesa. Le cambia el coste a dos cartas de tu mano. Una neutral y otra no neutral. Y las pone a coste cero. Vale que descartas el resto. Pero, ¿y si tienes un Bahamut y un Dragón del Génesis en la mano? Son una carta neutral, Bahamut, y el Dragón del, del Génesis, y el Dragón del Génesis, que es de Dragoncraft. Con Bahamut lo bajas, limpia la mesa entera. Primero de todo, a ver si te quitas este 7 de mesa. Y bajas al Bahamut. Limpias toda la mesa, bajas el dragón del Génesis, le pegas entre la cabeza. Y aún te sobran 10 manas porque les, te ha costado 0 todo eso. Y te jugarás la carta que acabas de robar, gratis. Porque tienes todo el mana del mundo para jugarla. Porque esta es de coste 10. Vale, que le puedes haber bajado el coste, a lo mejor, hasta 5. Ya gastando muchos recursos, la puedes bajar el coste de esta carta hasta 5. Que vale, será en turno 8. Te daría un poco igual, sería un poco tontería. Pero, ¿y si le bajas el coste a 8? Ya estaría jugando en turno 9 un Bahamut, un Dragón de Génesis y otra cosa que puede ser prácticamente cualquiera de las que tiene Dragoncraft. Joder, si esta funcionaría con la X en teoría, porque la X gana la habilidad esa de Fanfare cuando toca mesa. En tu mano no tiene la habilidad de que se inmune a hechizos. Pero si nos queremos poner a reír o llorar, aquí tenemos a nuestro querido spangle de avis Una criatura de coste 8 que tiene 6 de ataque y 7 de defensa. Estadísticas dices bueno no está mal tiene ambos uy pues se ve que está fuertecito vale evolución completa uh, pues no está nada mal vale pero es que cuando muere hace el ataque que tenga a la cabeza siempre y cuando tuviera el, el ambus activado y ya se te va la cabeza Okay. Dice, voy a tirar un Temis <laughs> Gracias, me lo has matado, estaba en Ambus. ¡Pum! Cinco a la cara Y cosas así, es muy divertida esta carta Me parece muy divertida Y tener un tío con Ambus Tan potente en Bloodcraft Pues... Puede cambiar mucho el meta, además Ya hacía falta cartas que tuvieran Buenas estadísticas o buenas habilidades Con costes muy elevados para los tutores que tiene Pero nada mejor que esta carta De Dragoncraft ya decía yo que Dragoncraft está muy, muy tocha. <laughs> pues imagínate si encima tienes esta carta. Destruyes todos los aliados por, y por cada uno de ellos robas una carta random del mazo, pero con un requisito. Tiene que costar más que las que las has destruido. Esa habilidad no tiene nombre, porque tienes tres bichos de mierda o cuatro bichos de pura mierda, lo bajas y resulta que tienes una diferencia de maná de que. La mierda o cosas de coste bajo es hasta coste 4. Has matado 4 cartas de coste 4. Y lo siguiente que tienes en el mazo es de coste 7 para arriba. Y te invoca 4 bichos de coste 7 para arriba. Porque sí. Si ya tienen tormenta, fiesta parda. Y si solo tienes dragones del Génesis y este bicho, pues imagínate que te invoque 3 dragones del Génesis en un mismo turno. Que este bicho es un 7-7 por coste 8. Y te puede invocar tres dragones de Génesis. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienes otra costa de coste más bajo que las que has jugado. Y desarrolles un mazo en torno a ello. No, no tiene sentido esta carta. No tiene puto sentido. Y hasta aquí sería el. Ya no spoiler, porque hoy ya ha salido la expansión de Wonderland. Me lo siento mucho por no poder haberlo hecho antes, pero... Como podéis apreciar en el formato, no tengo el PC en, en las mejores condiciones. Y ya han salido cositas nuevas. Como por ejemplo, ahora podemos cambiar el idioma del juego para que tenga las voces en japonés y el texto en inglés, como muchos estábamos haciendo, cambiando carpetas, pero sin tener que andar toqueteando los archivos. En ese caso se hace a través de esto, ¿veis? La pantalla de More y entramos en Language entramos aquí y es súper sencillo porque tenemos el texto pues mira lo quiero en inglés o en kanji obviamente tienes que tener un nivel muy alto para entenderlo en kanji así que yo lo voy a tener en inglés porque la gramática no es lo mío y las voces pues mira voces en japonés ok le das a ok y yo porque ya lo hice antes para comprobar que estaba todo bien y ya está se te descarga el archivo de las voces, se pone en la carpeta que tú tienes que hacerlo antes, moviendo un archivo, guardándotelo en otro sitio y metiéndolo aquí, y ya está, se acabó. No hay, no hay, no hay nada más que hacer. Esto, aquí se han sacado la polla. Me gusta mucho que se dediquen tanto a la comunidad, los de Games. ¿Qué más? Pues mira, ahora en lo de las cartas, cuando entramos aquí en Cards, tenemos la misma, la misma estética que antes. Pero nos han añadido esto. A mí, sinceramente, no me gusta. Porque ocupaba demasiado espacio. Y tenemos que empezar a darle a la cosita esta. Pero podemos escoger la facción. Neutral, Eni, otro lo demás. Pinchando en, en los iconos. Esto para los que estén comenzando en el juego. Pues les puede salir bastante más fácil de entenderlo. Porque además te quitas la barrera del idioma. Con estos simbolitos. No hay ningún problema. Pero a mí me parece una pérdida de espacio. Y con respecto a los demás, pues no ha cambiado prácticamente nada. Está la opción esta, que es para las cartas que tú le pones a la estrellita, pues dices, quiero ver solo las cartas con la estrellita. Pinchas aquí, y he hecho esta selección antes, que son unas cuantas que tengo por ahí. Y dije, pues bueno, mira, voy a poner para que se vea la diferencia entre premiums y cartas normales. Y aquí solo verías las que están estrelladas. Que lo de la estrellarlas es pinchar esto y ya está. Una vez de lo desmarcas desaparecería el menú. Voy a hacerlo con todas porque es una embarazan tontería, ya que estas no las puedes liquidificar porque son cartas no básicas. Sí, son legendarias y básicas al mismo tiempo. Y no tiene muchas más opciones. Y nada, esto ha sido todo. Eh, como podéis ver, tengo muy poquitas monedas. Antes tenía 4.000 y. 4.500. He estado abriendo los sobres y después de este vídeo tendréis el vídeo donde estoy abriendo los sobres. Y nada, eso es todo. Hasta luego, hasta otra.